Atito. Es un día muy importante. Aquí a varón, vale. Nuestros padres no tenían el mensaje. Nosotros comprendimos que tenías de tiempo con ellos, de que tuviese otro primero. La República de Guinea Ecuatorial nunca será abandonada por los españoles. En el caso de estar en una situación. Después de tantos años, para deciros de que el mensaje que dejasteis aquel día, el día 12 de octubre de 1968, esas promesas tienen que cumplirse. Es decir, estamos ya durante 50 años bajo una tiranía que ustedes mismos saben. Yo no voy a redundar mucho, sino hablar en nombre de mi movimiento, la Alianza Nacional, en nombre del pueblo español, y pedirle al rey, al gobierno, así como al pueblo español, de que cumplir vuestra promesa, hacer presión al dictador sanguinario de la República de Guinea Ecuatorial y decirle fuera y basta ya. Ahora bien, a usted, señor dictador don Teodoro Obiang, después de 50 años de tiranía, creemos que ya ha llegado el momento en que usted debe abandonar voluntariamente esta silla que lleva ocupando ilegalmente e ilícitamente para que los hijos del pueblo de la República puedan continuar, puedan democratizar este país que usted ha dejado en cenizas. Estamos dispuestos y estamos preparados a gobernar, a servir a nuestro pueblo y hacer de ese pueblo una nación y hacer de ese pueblo un verdadero país, un Estado de Derecho. Muchas gracias. Ya basta, Teodoro. Salte de ahí. El pueblo no te quiere. ¡Sí, bien!